Muy, muy buenos días para todos. Les habla el coronel Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bienvenidos todos. Les agradezco y les presento este saludo cariñoso de sus colegas de la Sociedad Geográfica. El conferencista de hoy es el doctor Gerardo López Jurado. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Nariño. Él es magíster en ciencia de la Universidad de Turrialba en Costa Rica y es, y es doctor en la Universidad de Oregón en los Estados Unidos y tiene un postdoctorado en, la, en, la, en docencia en la Facultad de Universidad State de Estados Unidos. Eh, ha sido investigador, ha trabajado en extensión y en administración universitaria en los niveles de pregrado y posgrado. Es un, es un reconocido filatelista de Colombia. Voy a leer algunas cosas de los trabajos que él ha hecho. Primero, en la cumbre, el hombre y la orquídea, qué, qué bonito ese tema. Segundo, las orquídeas, una maravillosa creación de la naturaleza. Y comento yo, y de la riqueza colombiana. Ahí es donde está la gracia de la orquideología que es una, es una flor especialmente del, del trópico y de Colombia. Continúo con los temas. El maravilloso mundo de las orquídeas. África, un continente con los colores más vistosos de su flora. Otro tema, flores nacionales, un viaje alrededor del mundo. Todos estos temas tienen mucho sentido porque todos están dedicados a nuestra a nuestra cultura, a nuestra riqueza. Otro, otro tema, historia de las plantas cultivadas, mire tan útil. Otro tema, flora del Brasil. Otro tema, el girasol, objeto simbólico. Otro tema, el departamento de Nariño y su, y su capital, San Juan de Pasto. Otro tema, mis amigos, los trenes. Mire qué curioso el doctor Gerardo López hablando de este, de este tema que lo recordamos con tanto cariño, los trenes. Y que nos ponemos contentos todos los días a las 9 de la mañana, ¿no es cierto, doctor Gerardo? Cuando oímos el paso del tren por acá. Y a las 5 de la tarde cuando regresa el tren. Bueno, eh, otro tema, iniciación de, a la Filatelia temática de Colombia. Usted ha aportado mucho. Nosotros tenemos que reconocerle eso. Otro tema, la Filatelia, la reina de las colecciones. Otro tema, filatelia temática de Colombia, una fuente de conocimiento filatélico. Otro tema, cómo montar la colección filatélica para exposición en público. Mire, enseñándonos esto. Y por último, otro tema, bicentenario de la independencia de Colombia, relatado por un filatelista. Este es el que me gusta más porque... Pues porque él contribuyó, por ejemplo, a todas las actividades que cumplimos con el Bicentenario, ¿no? Y, y esta es la más curiosa, pero esta es la más curiosa de todos. Publicamos muchos libros y, y muchos estudios, muchos ensayos, pero, pero este es el más curioso de todos. Lo repito, Bicentenario de, de la Independencia de Colombia, relatado por un filatelista. Doctor Gerardo López, gracias por su aporte. Con esta magnífica conferencia, que estoy seguro de que así lo será. Con cariño también lo recibimos con un abrazo y le, pues estoy seguro que va a ser un, un momento muy grato para nosotros escucharlo. Adelante, doctor Gerardo López. Eh, coronel, vamos. Muchas gracias por sus palabras de pronto no tan merecidas. Pero de todas maneras muchas gracias muchas gracias a las 55 personas que nos acompañan en un día posiblemente difícil para asistir a este eh, comentario que vamos a hacer de que es parte como decía el coronel de el bicentenario de la independencia de Colombia relatado por un filatelista. bueno el, el tema general de estas conferencias, esta es la tercera y agradezco a todos que nos han acompañado anteriormente. Tiene como título El bicentenario de la independencia de Colombia relatado por un filatelista. Yo quisiera hacer una claridad aquí, ¿por qué relatado por un filatelista y no como el original que se presentó en la feria de colecciones en Panamá como únicamente como bicentenario de la independencia de Colombia? Esto fue algo que conversamos con dos personas: Eufrasio Bernal, el presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, y Néstor Álvarez, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Filatelia en Colombia. Ambos, desafortunadamente, no están en el momento, desaparecieron con la pandemia. Con ellos acordamos que lo mejor era colocar esta parte como explicativa, relatado por un filatelista, no siendo pues la persona que habla en este momento ni un historiador, ni un geógrafo, ni nada así por el, por el estilo. Entonces, eh, fue la idea de los dos o de los tres en conjunto, colocarle esa característica relatada por un filatelista, y es así como hemos presentado. Las dos anteriores. Bueno, eh, este bicentenario de independencia comprende dos, dos bicentenarios. El primero, el grito de la independencia, que ocurrió el 20 de julio de 1810. Entonces, en esta primera parte narramos todo lo anterior que había ocurrido desde el descubrimiento de América. Los, todos los factores que influyeron o tuvieron ocurrencia para que se diera este grito de independencia, que como dice el título, fue aparentemente únicamente un grito, porque no condujo a la independencia, pero sí fue previa para todos estos acontecimientos que narramos desde 1811 a 1816, donde se dio el primer intento de, de una república independiente pero como siempre ha, nos ha ocurrido casi en estos últimos 200 años nuestros problemas internos, nuestras diferencias políticas no permitieron en ese momento tener la independencia independencia que tanto anhelábamos. Este periodo fue llamado la patria boba como veremos más adelante. ¿Quién fue el autor de calificar a ese periodo como patria boba. Entre Dan Ramos también, mismo lo que ocurrió entre 1816 y el 19, todo lo relacionado con la reconquista eh, española, que fue la campaña pues de Pablo Morillo y que la conocemos en nuestra historia como la época del terror. Y en la última parte de ese bicentenario, esto correspondió en la segunda charla que dimos. Culminó con la batalla final el 7 de agosto de 1819, que es conocida pues por todos nosotros como la batalla de Boyacá. Voy a cambiar aquí. Ese grito de independencia o la, re la revuelta del 20 de julio de 1810. Repito nuevamente esto que habíamos tratado anteriormente en vista de que está, eh, vamos a hacer un reconocimiento muy general a quienes fueron esos próceres de la independencia. Aquí tenemos unas dos imágenes de lo que es el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, que creo que muchos de los asistentes conocen. Este observatorio fue una iniciativa de José Celestino Mutis. Recordemos que fue el director de la Real Expedición Botánica. Este edificio fue culminado el 20 de agosto de 1803, pero ya en 1805 el director de ese observatorio era nada menos ni nada más que Francisco José de Caldas, donde comenzó a hacer las observaciones astronómicas. Pero ¿por qué yo menciono aquí estas, estas cuestiones del Observatorio Astronómico Nacional? Porque siendo Francisco José de Caldas el director, permitió la reunión, una reunión el 19 de julio de 1810. Lo previo, es decir, estaban preparando lo que iba a ocurrir al día siguiente, el 20 de julio. Según mencionan, era un día especial de mercado en donde había mucha gente. Entonces, entre otros, estaban asist o asistieron Antonio Nariño, Camilo Torres, José Acevedo y Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, José Miguel Pey, Antonio Baraya. Ese grito de independencia, bueno, en, en, en esa reunión lo único que se, se hizo fue el planear eh, cómo iba a ser, digamos, como buscarle, como decíamos de muchachos, la pelea, ¿cierto? Buscarle una pelea al, a, a quien en ese momento creíamos o se creía que era el que representaba pues a la parte con la cual se iba a pelear. El préstamo de un florero fue la reyerta entre González Llorente, como conocemos todos los colombianos, el español y Antonio Morales Galavís, quien había sido el comisionado para buscar esa reyerta. Aquí tenemos en esta estampilla de aquí, de la izquierda, una imagen de lo que fue. Esa, esa reyerta, aquí en la parte del centro, la casa del florero, es, en este momento es el museo de la independencia y posteriormente sabemos que hubo un cabildo abierto con, con representantes que fueron nombrados por aclamación. La firma del acta de independencia, aquí esta es una eh, imagen. Que salió en la portada de una emisión filatélica aquí en Colombia, en donde el acta de independencia fue dictada por José Acevedo y Gómez, conocido como el Tribuno del Pueblo, y fue escrita por Camilo Torres, el secretario del Cabildo, conocido como el Verbo de la, Revo de la Revolución. Aquí tenemos en esta parte derecha un facímil del de lo que fue el acta de la revolución del 20 de julio de 1810. Y es un facíble ya que el texto original se perdió en un incendio que ocurrió el 20 de mayo del año 1900. Bueno, vamos a mencionar algunos de los personajes como próceres de esa, de esa parte de la independencia, aunque ya lo habíamos hecho en una, en una de las presentaciones anteriores. Camilo Torres y Tenorio, nacido en Popayán en 1766, un abogado intelectual, político y mártir, fue uno de los que encabezó esa revuelta. Antonio Morales Galavís, que el que mencionamos, el que fue al, al, a pedir el florero y el causante de la reyerta, nacido en 1784 en Santa Fe de Bogotá, abogado, miembro del Cabildo, formó parte de la Junta de Gobierno. Antonio Villavicencio, quien había sido nombrado comisario regio de la Nueva Granada, era un abogado militar y político, nacido en Quito en 1759 que posteriormente, después de estos acontecimientos, se convirtió como patriota de esta revolución. José María Carbonel, Santa Fe de Bogotá, en el año de 1768, que es conocido como el chispero de la revolución, es decir, el que iba de casa en casa, de grupo en grupo, eh, mencionando qué era lo que estaba pasando en ese momento dentro de... De, de esa actividad. Andrés Rocillo y Meruelo, de Villa del Socorro, nacido en 1758, párroco, Mua, posteriormente fue rector del Colegio del Rosario, donde estudiaron muchos de los próceres que vamos a mencionar más adelante. Fue considerado un rebelde y conspirador, por este eh, motivo fue apresado. De los firmantes del acta de independencia, aquí tenemos a Joaquín Camacho, abogado de Tunja, nacido en 1766. Aquí en la parte central, Jorge Tadeo Lozano, naturista de Bogotá, nacido en 1771. Y aquí a la derecha, José Miguel Pey, estadista, nacido en Bogotá en 1763. Aquí en la parte de abajo, Andrés Rocillo presbítero de Villa del Rosario, nacido en 1758. Aquí nuevamente Antonio Villavicencio, del que nombramos anteriormente y en, en el honor se iba a hacer la, el acasajo y fue el causante prácticamente que habían escogido para lo de la famosa pelea. Y aquí Joaquín de Caicedo, militar político de Cali nacido en 1773. Bernardo Álvarez, abogado político, Santa Fe en 1743. Joaquín Gutiérrez, pintor familiar de Santander. Es conocido como el pintor de los virreyes. Aquí una dama que aparece por primera vez y como firmante de esto, Antonia Santos, de Pinchote, Santander. En 1782 nació en esa ciudad, considerada una de las principales heroínas. José Acevedo y Gómez, ideólogo de Charalá, Santander, nacido en 1773. Liborio Mejía, militar político de Río Negro, nacido en 1792. Las heroínas de la independencia, según las palabras especiales de Manuela Beltrán, fueron mujeres, las mujeres proces. Empuñaron las armas, trabajaron como enfermeras, mitigaron la sed de los combatientes, acompañaron los cadáveres, mejor dicho, hacían absolutamente todo, como lo hacen pues, en cualquier época, pero aquí, especialmente en esta parte de la independencia. Se menciona, por ejemplo, de importancia también dentro de las heroínas a Manuela Cañizares, nacida en Quito en 1769, y es importante porque ella suministró su propia casa para la reunión de los patriotas quiteños en ese golpe revolucionario. Que ocurrió un año previo al nuestro acá en Santa Fe fue el 10 de agosto de 1809. Policarpa Salabarrieta, conocida como la Pola de Guadas, Cundinamarca, nacida en 1795, fue una espía permanente de las fuerzas independentistas. Por esto mereció un premio según los a los cuales había atacado fue fusilada en la Plaza Mayor de Bogotá en 1817. Manuela Sáenz de Torme, de Quito, también Ecuador, era, tenía una misión especial. Llevaba y traía información, curaba enfermos, donaba víveres para los soldados, entre otras de las muchas cosas que hacía. Y mencionar por último aquí, pero con... Suprema importancia a doña Simona Duque de Alzate, de Marinilla, Antioquia, nacida en 1773. Ella entregó cinco de sus seis hijos a José María Córdoba para que acompañaran en todas las batallas que fuera posible. Bueno, ahora sí nos vamos a dedicar directamente a los gestores de la Independencia de Colombia y al relatado por un filialista, es decir, lo que corresponde a esta en esta oportunidad, porque lo anterior hacía parte también de gestores, pero de las dos de, de los dos bicentenarios anteriores que habíamos mencionado. Antonio Nariño, en primer lugar aquí, un político. Y militar, bueno, de realidad más de político que de militar. La carrera militar pues no fue exactamente su, su fuerte. Eh, an, Antonio Nariño había nacido el 9 de abril de 1765 aquí en Bogotá. Fue bautizado con los nombres de Antonio Amador. José de Nariño y Álvarez del Casal. La educación primaria prácticamente fue en la casa, porque sus padres disponían de una biblioteca que se menciona que tenía más de 2.000 volúmenes inicialmente, pues esa educación primaria fue prácticamente en la casa. Ya eh, en la parte de la educación superior, digamos el bachillerato, en el colegio mayor, de San Bartolomé aquí en Bogotá. La carrera militar, como mencionaba al principio, no fue en, en realidad un militar de carrera. Y el 2 de diciembre de 1813 cuando era presidente de Dinamarca y desafortunadamente, pues en esa oportunidad fue de, derrotado. Aquí sí vamos a ver un fuerte ya de, de Antonio Nariño como periodista. Recordemos algo: que el 26 de agosto de 1789, en Francia, se, de, de, se mencionaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con estos libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, Nariño hizo la traducción y publicación de esos derechos del hombre y del ciudadano el 15 de diciembre de 1793 en su imprenta propia, la, la patriótica. Aquí en esta parte vemos cómo se le hace, Colombia le hace un reconocimiento a, a Nariño como periodista. En el cuarto Congreso de las Américas Panamericana de Prensa que se realizó aquí en Bogotá en 1946. Aquí hay una eh, un homenaje especial por los 200 años de la traducción de los derechos del hombre. Por efecto de esta actividad fue condenado a presidio en Santa Fe el 29 de agosto de 1794. Eh, el castigo, exilio. La pena o la falta, reo de alta traición. Eso fue el 30 de octubre de 1795 y fue deportado al norte de África. Afortunadamente, pues tampoco él permaneció durante mucho tiempo ya. Tuvo un escape y refugio en París en 1796. La vida de él fue dura, casi siempre en la cárcel. Fue eh, Antonio Nariño fue fundador de la Tertulia en 1793. El arcano sublime de la filantropía. En una publicación de orientación masónica. Asimismo, fue fundador de La Bagatela, que es considerado el primer periódico político, aparecía los domingos y tuvo una vigencia entre el 14 de julio de 1811 y el 12 de abril de 1812. El objetivo, pongámosle cuidado a esta parte, la defensa del centralismo. Más tarde, ya en 1823, fue el fundador de los toros de fucha. Aquí hace una comparación, más o menos, un símil de una corrida de toros. Pero ¿cuál era el objetivo? Es decir, casi prácticamente hacer una eh, de algo que él había defendido anteriormente y que el, digamos el original en este momento era Santander, la defensa del centralismo, y Nariño, la defensa del federalismo. Veamos estas dos partes contradictorias. En 1812 hacía una defensa acérrima del centralismo, y ya en 1823 una defensa del centralismo perdón, del federalismo. A este, a esto lo condujo al llamar a esta época como la patria boba. Bueno, vamos a narrar algunas cosas que ocurrieron durante ese tiempo para ver cuál fue la participación también de Nariño. Las Provincias Unidas de la Nueva Granada fue, digamos, como una institución que estuvo en vigencia desde el 27 de noviembre de 1811 hasta el 29 de julio de 1816. Aquí se puede considerar esto como la primera república independiente de Colombia. El sistema de gobierno fue una federación con sistema parlamentario y tuvo dos... Dos clases de fundador, miembros fundadores, unos que fueron directamente como parte de estas provincias que tomaban parte en la mayoría de las actividades, que fueron Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva, Tunja. Eh, de Pamplona eh, iban directamente por el federalismo el líder Camilo Torres, y otros en donde participaron en algunas de las actividades, no en todas, porque no estar de acuerdo con la política que se mencionaba en ese tiempo, como Casanare, Chocó, Cundinamarca, Mariquita, Popayán, Socorro y Valle del Cauca. En esta parte estaba un representante del centralismo, el del líder Antonio Nariño, como habíamos visto en esa época, era el, el, el líder prácticamente de esa actividad. Recordemos también que fieles a la Corona española permanecían o permanecieron Santa Marta, Riohacha, Popayán y Pasto. Nariño consideró perjudicial unirse a esa confederación y como mencionamos anteriormente fue lo que lo condujo a, a darle el título a esta patria nuestra en esa época como en la patria boba. El primer Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada se reunió el 27 de noviembre de 1811. Eh, el sitio de la reunión fue el templo parroquial de la Plaza Principal de Villa de Leiva, tal como se ilustra aquí en estas estampillas. La, import, perdón, la importancia de, esta, eh, de este primer Congreso fue la nacionalidad la unión de los estados soberanos y federados, deliberantes. Lo importante también aquí es la, la participación de la parte popular, digamos, como el raigambre popular, y que se considera desde ese tiempo como un pilar fundamental de la democracia. Aquí como un dato, digamos, no curioso porque esto es muy conocido tal vez por todos los historiadores que Villa de Leiva fue la capital de las provincias unidas durante poco tiempo pero lo fue del 4 de octubre al 26 de noviembre de 1812 ya Dariño presidente del estado de Cundinamarca en 1811 eh, se propone hacer una redacción de la nueva constitución en un año más tarde y comienza la reorganización, reordenación de la parte administrativa. Y Nariño, entonces ya siendo presidente, proclama la independencia de Cundinamarca el 16 de julio de 1813 con esta consigna, gobierno, como dice esta estampilla, gobierno libre e independiente de Cundinamarca. En, en agosto de 1823 comienza una, eh, la enfermedad que lo, lo venía aquejando y en ese momento pide una licencia el 6 de agosto de 1823 eh, cuando estaba haciéndose las, la clausura ya prácticamente de las sesiones del Congreso. El objetivo era buscar un mejor clima y escoge a Villa de Leiva, donde sus padres eh, tenían una casa y unas propiedades. Esta casa que todavía existe, cualquiera que eh, esté eh, en Villa de Leiva, la puede ver, que es una casa eh, considerada un museo. Y su muerte ocurre el 13 de diciembre de 1823 a la edad de 58 años. Los restos mortales inicialmente estuvieron en la capilla o en la iglesia de Villa de Leiva, pero posteriormente fueron trasladados a la Catedral Primara de Colombia aquí en Bogotá. Aquí está la, la catedral. Bueno, se le han hecho algunos honores, yo no creo eh, que los necesarios, pero bueno. Por ejemplo, el departamento de Nariño, que fue creado según la ley 1 de agosto, 6 de agosto de 1904, que tiene como capital a San Juan de Pasto, tuvo el honor de hacerlo en memoria de Antonio Nariño. Otra cosa que se encuentra en la misma ciudad de San Juan de Pasto, en la plaza principal, es la estatua de antonio nariño el palacio de nariño la casa de nariño conocida como la casa de nariño que es la sede del gobierno y la residencia presidencial localizada aquí en la ciudad de bogotá Otro que, otra parte que toma eh, el, en honor a nariño es el palacio de nariño exactamente fue construido en precios, predios de la casa Natal de Antonio Nariño, es decir, donde vivían sus padres y sus familiares, que fue inaugurada el 20 de julio de 1908. Y aquí vemos en esta, en esta estampilla la imagen de la estatua de Nariño en el Palacio de Nariño. Bueno, hasta ahí la primera parte relacionada con, con lo de Nariño. Y vinieron las batallas finales de la campaña libertadora que habíamos nar narrado en la segunda parte de, la, de las conferencias. Primero la batalla, una de las últimas, no la primera, sino antes de la batalla de Boyacá, la batalla del Pantano de Vargas, realizada el 20 de julio de 1819, y posteriormente la batalla de Boyacá, la batalla del 7 de agosto de 1819 la batalla final. Nos vamos a referir aquí a los gestores de la independencia de Colombia, pero ya considerando, digamos, los que tuvieron que ver prácticamente con la parte ya de la de la guerra, por decirlo de alguna forma. Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander. Dos personalidades. Simón Bolívar Militar y político venezolano. Francisco de Paula Santander, militar y político colombiano. Simón Bolívar contribuyó a la independencia de Venezuela, su patria, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Panamá. Aquí se menciona Panamá, pero en ese tiempo pertenecía también al territorio colombiano. Fue el fundador del Partido Conservador. Francisco de Paula Santander, célebre en la participación del proceso de Colombia, fundador del Partido Liberal. Vamos a, eh, a iniciar con Simón Bolívar en cuanto a su infancia y juventud, eh, nacimiento. Caracas el 24 de julio de 1783 fue bautizado en la catedral de Caracas con unos pequeños nombres Vamos a ver si los recordamos todos Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios de Aguirre Blanco Ponte y Andrade. afortunadamente nos enseñaron que era únicamente Simón Bolívar si no estaríamos un poco con problemas para nombrar sus nom para nombrar todos su nombre completo. la educación inicial con simón Rodríguez ya la educación posterior. O sea, la educación superior con Andrés Bello. Andrés Bello era una persona que había nacido dos años antes de Bolívar, también en Caracas. El 29 de noviembre de 1781, tenía un, unos nombres, pues, un poco más cortos. Andrés de Jesús, María y José Bello López. Vamos a mencionar algunas cosas muy generales. En una de, de, de misión diplomática que realizaron a Londres en 1810, con un objetivo muy específico, el de solicitar apoyo para la Junta de Caracas, fue una delegación en donde, bueno, hubo varios participantes, pero principalmente dos, Simón Bolívar, que nos ocurre aquí, y Andrés Bello. Andrés Bello, uno de los personajes más importantes de América. Andrés Bello fue educador, filósofo, traductor, diplomático, humanista. Como dijimos anteriormente, el más importante de América. Se nacionalizó en Chile, donde murió el 15 de octubre de 1865, en Santiago. Bueno, ya del regreso de Londres e inicio de las campañas, eh, lo hizo, Bolívar lo hizo por la Guaira el 5 de diciembre de 1810 y cinco días más tarde llegó Francisco de Miranda. Eh, en esta oportunidad Bolívar nombró a, a Francisco de Miranda como Teniente General. Y se inician una serie de campañas el 13 de agosto de 1811, obteniendo una victoria Inicial en Valencia, y aquí se puede considerar esta victoria en Valencia como el inicio de la carrera militar de Bolívar. El manifiesto de Cartagena, bueno, ya eh, Bolívar regresa por la isla de Curazao, que había sido ocupada por los ingleses el 27 de agosto de 1812. De ahí se dirige a Cartagena que tenía en ese momento varias juntas que eran rivales, estaban peleando por cosas como lo hacemos generalmente por acá. Ese, esa eh, llegada a Cartagena fue el 15 de diciembre de 1812. Ahí se presenta o presentó lo que se conoce con el nombre de Manifiesto de Cartagena, que en realidad no es otra cosa que un análisis político-militar de la caída de lo que fue la primera república venezolana. Y analiza algunos puntos que eh, co condujeron a esa caída de la primera república venezolana. La constitución, el federalismo, él era el soporte para él, para bregar por lo que fuera, que no fuera federalismo, sino centralismo acá en nuestra patria. Otra de las causas, la mala administración de las rentas públicas. Así es que parece que esto nos viene persiguiendo desde hace también 200 años. El desacuerdo de las clases sociales. Claro, las clases altas nunca estuvieron de acuerdo con el proceso de liberación porque perdían muchas de sus ventajas que tenían en su momento. Otra de las causas que menciona también en su manifiesto de Cartagena es Venezuela no tenía un ejército permanente. Y una quinta, la acción de la Iglesia Católica, que fue o era contraria a la independencia. Bueno, continúen entonces la, la campaña, poblaciones liberadas, Tenerife, Magdalena, el Guamal Meta, el Banco Magdalena, Tamalameque, Cesar, Ocaña Norte de Santander. Finalmente ocupa Ocaña y hace una recomendación muy importante, no cometer los errores que se cometieron en Venezuela. Eh, en 28 de febrero ya de 1813, eh, eh, en la batalla de Cúcuta, donde gana eh, directamente, no hay ningún problema, se inicia la campaña admirable, derrota a las fuerzas españolas y se produce la libertad de Cúcuta. El Congreso de las Naciones Unidas de la Nueva Granada, el presidente siendo Camilo Torres, el 27 de 1811, eh, se realiza en Tunja, que era en ese momento una provincia de Cundinamarca. El objetivo consolidar la unión de las provincias participantes, diputados de siete, siete provincias, eran total trece, como vimos anteriormente, seis no comulgaban con esas ideas. A, a Bolívar se le da el título de ciudadano de la Unión en el grado de general de brigada y con un encargo especial de jefe de la guarnición de Cúcuta. Bolívar disponía de fuerza eficaz, brillante oficialidad negronadina, eventual reconquista de Venezuela. Voy a tener que avanzar un poco más rápido, parece que me estoy pasando el tiempo. No, va bien, va bien. ¿Ah, sí, bueno. En, en el Congreso de Cúcuta, el objetivo principal fue la unificación de las provincias unidas de la Nueva Granada y la Confederación Venezolana. El organizador de este evento fue Antonio Nariño. La fecha fue del 6 de mayo al 3 de octubre de 1821 y es lo que se conoce con el nombre de la Constitución de Cúcuta. Luego viene el Congreso Constituyente de la Gran Colombia. Aquí hay una, una imagen de lo que fue ese, ese Congreso. En esta oportunidad se nombra como presidente de la República a Simón Bolívar y como presidente vicepresidente a Francisco de Pablo Santander. Luego viene la Convención de Ocaña, que tuvo por objetivo reformar la Constitución de Cúcuta. Tuvo lugar en Ocaña. La sede esta iglesia de Ocaña, como se menciona aquí en este sobre de primer día, y ocurrió entre el 9 de abril y el 10 de junio de 1828. Aquí se inicia ya la primera confrontación entre Bolívar y Santander: Bolívar como defensor del centralismo y Santander como defensor del federalismo. Aquí hay algo ya, Bolívar se proclama dictador. El 27 de 1828 firmó la carta, aquí está la firma de Bolívar, en donde tiene como puntos importantes la revocación de los poderes de los diputados, la disolución del Congreso. Veamos que se proclamaba ya como dictador, ¿no? Entonces termina con esto. Eh, de los cargos públicos, entonces, nada de vicepresidente Santander, desconoció todos los actos de la Convención de Ocaña, todo lo que se había promulgado allá fueron de Promulgó el decreto orgánico, lo que él denominó la ley fundamental, y dejó sin vigencia la Constitución de Cúcuta. Entonces, reunía todas las características ya de dictador. Aquí, Vamos a mencionar, eh, yo creo que hubieron más, más atentados, pero como no disponemos de las imágenes a través de la, de la parte de la filatelia, únicamente mencionaremos las que hemos podido conseguir. Uno, el atentado contra la vida del presidente, siendo presidente pues, de la Gran Colombia, lo que se conoce como la conspiración septembrina, que tuvo lugar aquí en Bogotá el 25 de septiembre de 1828. Aquí hay una libertadora de libertador, quien fue la que le avisó de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento y prácticamente le salvó la vida, Manuela Sánchez de Santa María, por eso el título de libertadora de libertador. Eh, se mencionó como responsable de este atentado a Francisco de Paula Santander, se le siguió un juicio, eh, después del juicio fue condenado a muerte, Bolívar entonces dijo, no, no lo matamos, le perdonamos, le perdonó la vida, pero lo desterraron. Otra de las, de las atentados contra Bolívar fue la insurrección de 1829 autor fue José María Córdoba, que aparece aquí en la imagen, eh, un héroe de Junín y eh, José María Córdoba ha, había nacido en Concepción, Antioquia, el 12 de febrero de, 17, de 1829, y en el juicio, la orden del Consejo de, de Gobierno fue la muerte de la cual ocurrió el 17 de octubre de 1829. Bolívar renuncia a la presidencia en el Congreso uh, admirable que tuvo como objetivo evitar la resolución de la Gran Colombia y que tuvo lugar aquí en Bogotá entre el 20 de enero y el 11 de mayo de 1830. Eh, en esa oportunidad... Bolívar presenta su renuncia el 20 de enero de 1830, es decir, eh, prácticamente el mismo día en que se había eh, iniciado el, el Congreso Admirable. El objetivo era exiliarse en Europa. Él eh, prácticamente estaba muy cansado de la actividad que había realizado, una vida muy dura hasta ese momento, y le aprueban la renuncia el 4 de mayo de 1830, es decir prácticamente una semana antes de la, de la fecha en donde se produjo la, la parte definitiva de, de ese Congreso Admirable. Entonces, inicia el viaje por el río Magdalena, aquí hay una imagen del río Magdalena, teniendo como ruta final Cartagena para luego de ahí dirigirse a Europa. Pero ocurre algo especial. Bolívar... Está enfermo. Entonces, hay un desvío no programado. Recordemos, como habíamos dicho anteriormente, que él iba a Cartagena. La causa, el agravamiento de su salud. Entonces, debido a este desvío, llega a Santa Marta el 6 de diciembre de 1803 y llega a la quinta de San Pedro Alejandrino, la que se menciona aquí en esta estampilla cuyo propietario era un, un amigo de, de, de bolívar, muy fiel a la causa de la independencia, un español de nombre joaquín de mier. en esta estancia ya eh, eh, en la quinta de san pedro de alejandrino, eh, bolívar lanza una proclama a los pueblos de Colombia. Y es lo que dice aquí, en esta parte de la estampilla. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi nombre, si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Hacienda, San Pedro Alejandrino. 10 de diciembre de 1830. Y aquí la proclama. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabas de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credibilidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Eh, fallecimiento de, de Simón Bolívar. El 16 de, septiembre, de diciembre de 1830, en las horas de la mañana, se incrementan los síntomas de su enfermedad. Entonces, eh, el médico, eh, un amigo de él, Augusto Próspero Reverén, hace una invitación a los amigos. Aquí está la figura, de la, la imagen de la estampilla. Eh, que le están visitando aquí en este momento a Bolívar. Y por la noche se incrementan los, los síntomas, lo cual produce que al día siguiente, el 17 de, de diciembre de 1830, a la edad de, de los 47 años, muere Simón Bolívar. Los funerales o la inhumación se realizaron el 20 de diciembre de 1830 aquí en esta, en esta catedral, basílica de Santa Marta, y sus restos permanecieron durante 12 años. Posteriormente fueron trasladados a la ciudad de Caracas. Honores póstumos. Vamos a mencionar los honores que se han hecho a Simón Bolívar. Simón Bolívar es considerado el hombre de América, figura de la historia universal honores en varias partes de Colombia y del mundo, en estatuas, monumentos, parques, calles, plazas, y hay una corriente política en ese momento, el bolivarianismo. El himno nacional de Colombia se le hace un, un, regoce, un reconocimiento a Bolívar. El, se cantó por primera vez el 11 de noviembre de 1887. Fue adoptado como himno nuestro de Colombia en 1920, el 18 de octubre, por medio de la Ley 33. Todos sabemos, los colombianos, que tiene un coro y 11 estrofas. Posiblemente no las cantemos todas. La letra fue de Rafael Núñez, quien había sido presidente eh, de la República y donde... Se promulgó la constitución de 1886 y el compositor fue Oreste Síndice. En la sexta estrofa se, hace, se le hace un reconocimiento a Bolívar, dice así: Bolívar cruza el Ande que riega dos océanos, espadas cual centellas fulguran en Junín, centauros indomables descienden de los llanos y empieza a presentirse de la epopeya el fin. En el altar de la patria en Santa Marta, en San Pedro Alejandrino, que fue construido en 1930, cuando se cumplió el primer centenario de la muerte, este, esta construcción fue inaugurada en 1942. Aquí está la figura de Bolívar. Alrededor de esta plaza están izadas todas las, las banderas de América. La plaza de Bolívar en Bogotá fue inaugurada eh, esta escultura que se encuentra en, en la plaza el 20 de julio de 1846 y fue decretada como monumento nacional en 1995. Así, en esta plaza que en Bogotá se encuentra esta estatua, la Plaza de Bolívar, en honor de Simón Bolívar. Monumento en el puente de Boyacá. Aquí tenemos el puente de Boyacá donde se presentó la batalla final. En el centro de este, de este monumento, aquí en esta parte, se encuentra Bolívar. Está sostenido esto por cinco mujeres que representan los países liberados. Aquí está Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Bolívar, desnudo de, 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 de Pereira, un símbolo de libertad, está localizado en la Plaza de Bolívar, en Pereira, la capital del departamento de Risaralda. Fue inaugurado el 30 de agosto de 1963, cuando se cumplía un centenario de la ciudad. La Casa de Bolívar en, en Bucaramanga, un bien de interés cultural de carácter nacional, decretado monumento nacional declarado en 1999. Eh, eh, ahí se realizó la Convención de Ocaña del 9 de abril al 10 de junio. Fue el hospedaje de Bolívar durante dos meses. Los Juegos Bolivarianos es eh, un, un evento deportivo de tipo multidisciplinario. Tiene el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, entonces es de carácter olímpico. Eh, se realiza cuatro años, cada cuatro años, igual a los, a los Juegos Olímpicos. Participantes de pues, todos los países liberados por Bolívar, junto con otros países invitados. Bueno, terminamos ahí eh, lo, lo relacionado con eh, un prócer, Oliver, nos falta el otro que habíamos mencionado, Santander. Bueno, aquí mencionamos algunas cosas. Legalmente, la, la, Gran Colombia fue disu, eh, esta aquí, la Gran Colombia fue disuelta en 1831 con el establecimiento de tres repúblicas, la nueva Guerrera, hoy Colombia, Venezuela y Ecuador. El liderazgo... De la Nueva Granada estuvo a cargo de Francisco de Paula Santander, quien regresó en 1832 del exilio en Europa. Francisco de Paula Santander nació en Villa del Rosario de Cúcuta el 2 de abril de 1792. Fue bautizado en la iglesia de Villa del Rosario de Cúcuta, aquí que mencionamos, con el nombre de Francisco de Paula Santander de Omaña. Eh, los estudios superiores los realizó en Bogotá en 1805, en el Colegio Mayor de San Bartolomé y obtuvo un grado de bachiller en filosofía en 1808. La carrera militar eh, de, de Santander comenzó prácticamente el 26 de octubre de 1810. E ingresó como recluta eh, voluntario. Subteniente abanderado del Batallón Guardias Nacionales, eh, del Batallón de Infantería nuevo, nuevo, Número 5 de la Unión, fue parte de la Inspección Militar, Comisión de Guerra en la Junta Suprema, participó en la Campaña del Norte junto a Antonio Baraya, en la Guerra de la Federación contra las Fuerzas Centralistas de Cundinamarca. La carrera militar, él sí él, él siguió una carrera militar completa, eh, de teniente, pasó a capitán en 1812, a mayor en 1813, participó en la defensa de los valles de Cúcuta, en donde fue eh, derrotado, participó en las guerreras de 1813, ya en 1814 era coronel, en 1818 general de brigada y participante en los esfuerzos de Casanare. El hombre de las leyes, el organizador de la victoria. Fue organizador de la campaña de la resistencia contra la reconquista. Después de la independencia fue vicepresidente del Estado de Cundinamarca, actual Colombia, en 1819, del Poder Ejecutivo en ausencia de Bolívar cuando se encontraba en la, las batallas del sur. Ejecuciones ordenadas por Santander. El 10 de octubre de 1819 ordenó fusilar no solo a José María Barreiro, quien fue el comandante en la batalla de Boyacá, y que fue tomado preso inicialmente por Pedro Pascasio Martínez, un niño de apenas 12 años, al cual hasta el momento... La filatelia colombiana no le ha rendido un homenaje, pero pensamos y según tenemos información en, en estas eh, próximas emisiones, posiblemente eh, aparecerán otras emisiones postales haciendo un reconocimiento a muchas de las personas que participaron en, en, ese, en ese periodo de la independencia. El, la, el fusilamiento tu, tuvo lugar en la plaza mayor de bogotá barreiro le enviaba todas las insignias de mason aquí vemos por ejemplo a, a, a santander con las características de Masón, pero eh, Bolí, este santander le respondió lo siguiente la patria está por encima de la masonería ya como vicepresidente de Colombia entre 1821 y 1823 el Congreso de Cúcuta, como veíamos anteriormente, había sido fue reelegido hasta 1828. Ejerció el poder ejecutivo la, como presidente en 1827 por motivo de la ausencia de Bolívar, como ya hemos mencionado también anteriormente en la campaña del Sur, y fue reelegido en 1828. Eh, ya habíamos mencionado esto de la, de la conspiración se, septendrina que fue eh, acusado, fue degradado, fue condenado, eh, la conmutación que tuvo de la, eh, de la pena. Presidente de la Nueva Granada, eh, la firma de la constitución de 1832, le ofrecieron la presidencia interina, estaba en Estados Unidos. Eh, se posesionó ya en el 7 de octubre del 32, fue interino nuevamente en abril del el 83, le, elegido en propiedad por cuatro años de 1833 al 37. Su política, eh, como hemos mencionado, fue de carácter liberal y su responsabilidad, la estabilidad del nuevo Estado. En cuanto a la economía... Eh, procuró el desmonte de la estructura eh, fiscal de Colombia que venía, de la colonia que venía aquejando a la sociedad. Eh, produjo la eliminación del impuesto de alcabala, de los derechos de explotación, promovió la exportación de tabaco, café, algodón. Al fin de un mandato consiguió algo muy importante, la reducción de los gastos de representación y... No, el no déficit. En cuanto a las relaciones exteriores, que tuvo como objetivo lograr el reconocimiento en el exterior de otros países, excepto de Gran Bretaña, UNSA y Santa Sede, que ya, ya disponía. Eh, fue quien estimuló a la mercante con la Marina Mercante, Gran Colombiana, la firma del primer tratado de amistad con el gobierno de Venezuela. Eh, Rechazó la elección a la reelección a la presidencia. En ese tiempo ganó José Ignacio de Márquez. Entonces, en esas condiciones, se convirtió en senador, presidente del Congreso de la Nueva Granada y lideró una oposición acérrima a Márquez. Se enfermó y murió el 6 de mayo de 1840 a la edad de 48, 48 años. Algo que de, eh, mencioné en su te, testamento. Ojalá hubiera querido a Dios tanto como quise a mi patria. La autopsia reveló dos heridas de bala y una de lanza, posiblemente adquiridas en la batalla de Boyacá. Los restos de Santander reposan en el cementerio central de Bogotá. Este cementerio es el más antiguo de Bogotá. Y fue construido y puesto en servicio en 1836, exactamente cuando Santander ejercía la presidencia de la República. Honores póstumos muchos han sido al hombre de las leyes y que llevan su nombre. Por ejemplo, a esta casa, donde nació el 2 de abril de 1772, 1792, donde se albergó en 1821. Es un, una casa museo, es monumento nacional por una ley 164 del 30 de diciembre de 1951 y en la actualidad funciona la Academia de Historia. Al, dos departamentos toman ese nombre en honor de Santander, norte de Santander, donde nació, y en 1910. Fue constituido en el departamento, recordemos, la capital de Norte de Santander, Cúcuta. El estado eh, soberano hasta 1866 y en 1886, como departamento, la capital Bucaramanga. Estatua de Santander en Cúcuta, en el Parque Gran Colombia. Un material de bronce, tiene una altura de 9 metros. La inauguración fue el 7 de agosto de... 1893, eh, aquí en Bogotá, en el Parque Santander, en el centro de Bogotá, antes conocida como Parque San Francisco, Plaza de las Hierbas. Y además, pues fuera de, de aquí en Bogotá, muchos parques en Colombia llevan el nombre, su, su nombre. La estatua Parque Santander en, Barra, en Barranquilla, fundida en París. Y es un monumento significativo en esa ciudad. El Palacio de Justicia, recordemos que Santander es el autor del orden legal en Colombia. El, en el Palacio de Justicia de Bogotá se lee lo siguiente, lo que menciona aquí. Colombianos, las armas nos han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Pensamiento civilista, la espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República. El busto de Santander en, Oca eh, en Santander en el municipio de Ocaña, con los nombres de Parque de Ocaña, Parque 29 de Mayo, Parque Santander. Bueno, yo no sé, quisiera preguntar si es posible y si hay tiempo el presentar las nuevas emisiones postales que tienen relación con el bicentenario de la independencia. Si no hay tiempo, no hay ningún problema. Doctor Gerardo, pues, pues lo normal, lo normal, lo usual es que sigue un periodo de preguntas, claro. pero yo creo que no nos podemos privar de conocer este material. Esto bueno. es más importante. De, después vamos a ver cómo nos va con las preguntas. Bueno, adelante Espero, no, este. espero no, no, no gastar mucho tiempo. Únicamente vamos a mencionar así, no, no vamos a hacer una descripción de lo que traen esas emisiones. Aquí se, se, se muestran los escenar, eh, escenarios emblemáticos en esa época, la gente del país, cómo vivía, de todas las categorías sociales. Los eh, sitios de la campaña libertadora, algunos de estos pudimos mostrar en, la, en algunas de las presentaciones anteriores. Los modos de viajar que tenía. Aquí menciona ya lo del Congreso Constituyente y Legislativo en 1821. Los símbolos patrios, que lleva por título 200 años en busca de identidad nacional. El reducto de Paya, que habíamos mencionado, aunque con unas fotografías muy pocas como esta, por ejemplo, o esta, que mencionamos en, en la segunda conferencia. Los dulces y sabores de Colombia que nos han acompañado en las épocas duras y de alegría en Colombia. Lo mismo, la, la comida con el título de Colombia a la mesa. Algunos todavía tenemos en este momento. Y uh, eh, algo relacionado con la vida cotidiana, es decir, cómo se vivía en ese tiempo, los oficios que desempeñaban nuestros compatriotas en esos tiempos, la parte de numismática, una compañera cercana de la filatelia en cuanto a colecciones. Eh, un reconocimiento a la cuna de la libertad de América, Socorro, Santander. Bueno, y eso sería todo, y muchas gracias. Doctor Gerardo López, muchas gracias a usted. Mire, un reconocimiento muy sincero eh, como presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia y en nombre de todos los miembros de la sociedad y de los y de las personas que hoy nos acompañan. Bueno, muchas gracias, entonces me despido. Que Dios nos bendiga a todos y hemos cerrado esta conferencia del día de hoy. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos.